Vamos a hablar de las precauciones que hay que tener cuando nosotros vamos a entrar a manipular microondas. No debemos manipularlos con las manos mojadas, ni relojes, ni anillos, porque si nos enredamos por ahí, nos un choque eléctrico o el microondas, ahora les muestro, tiene unas partes filudas con filos y nos podemos cortar. Nunca manipular la parte de alto voltaje. Con multímetros, porque como sabemos el transformador genera 2100 voltios y los multímetros vienen con una escala de 600, máximo 1000. Si usted mete el multímetro a hacer un chequeo, prácticamente tiene que estrenar el multímetro porque se lo va a dañar, se lo puede hasta explotar. Entonces no podemos realizar mediciones en esa parte. Otra, que es la principal, hay que descargar el microondas. Yo siempre que lo destapo, hay que descargarlo si estuvo trabajando. O al menos lo trae un cliente y él me dice que se apagó hace ratico. Yo así no esté cargado, yo siempre utilizo mi alambre para descargarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a eso, que no se nos vaya a olvidar, para no sufrir un choque eléctrico. Ya como dijimos, no podemos introducir cosas metálicas porque entonces vamos a limitar la vida útil del microondas. No debemos probar los microswitches cuando esté conecta al microondas, pero no lo tiene funcionando. Si no debemos manipular los microswitches, porque si usted presiona el microswitch de arriba, se le quema el fusible. Más adelante le explicaré por qué, porque es que quema fusibles si presionan algún microswitch con el microondas conectado, así no esté funcionando. Entonces ahora vamos a hablar de las partes de un horno microondas. Aquí podemos ver un despiece. Vemos que tiene capacitor, lámpara, ventilador, magnetrón, transformador, motor de giro de plato, microswitches, bimetálicos, filtro EMI, tiene una mica de protección, algunos tienen dorador. Entonces empezaremos a enumerar las partes. Empezaremos por el cable. En el microondas, yo casi nunca reviso los cables. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque es que el microondas es muy pesado y el microondas no lo están moviendo todos los días. Entonces el cable es muy difícil que se dañe. Yo la única reparación que he hecho por cable es que el cliente se le apagó el microondas y mochó el cable, que porque era el cable, y luego le colocó un cable de timbre. Da la suerte que no estaba quemado y no le prendió, porque no se le prende el cable ese de timbre, soporta 1 amperio. Y el microondas tiene un consumo más o menos de 10 amperios de corriente. Entonces el cable casi nunca sufre en los microondas. Lo que puede sufrir es en el toma donde lo conecta. Por falsos contactos se puede empezar a recalentar y ahí sí se derrite el conector del enchufe. Es lo único que puede pasar pues con el cable, que se dañe por maltrato, no porque el microondas es muy pesado. Bueno, vamos a hablar de la carcasa o el chasis, gabinete del microondas. Está dividido. Tiene la sección de calentamiento, que es donde metemos los alimentos. Esta sección tiende a deteriorarse porque la gente riega líquido y no limpia. Entonces, esa humedad acaba con pelar el microondas más que todo en la parte del plato. Otra cosa que daña mucho el microondas, el plátano. No sé por qué lo dañará. Pero el plátano, cuando co cocinan plátano en el microondas, se descascara la pintura en la parte de arriba. A no ser que sean microondas que vienen tipo Peltre, pero siempre se embomba la pintura arriba. ¿El gabinete qué más tiene? Tiene orificios de ventilación. Aquí vemos orificios. Para cuando los alimentos generen calentamiento, salga ese vapor y no se quede allá adentro. Y tiene la sección donde viene la parte eléctrica. Aquí viene toda la tarjeta, el transformador, el capacitor, el diodo, todo el magnetrón, todos los accesorios. Entonces es la parte que conforma el gabinete. Vamos a hablar de los fusibles. Todo esto que les digo aquí, ahora lo veremos en la mesa de trabajo. Aquí les estoy dando más o menos un recorrido y ahora en la mesa de trabajo volveremos a verlos, pero ya haciéndole chequeos y viendo en qué posición está. Entonces, los fusibles por lo general en microondas vienen de 15 y 20 amperios y vienen largos y cortos. ¿Sabe que nosotros en nuestros talleres o los que dedican a reparaciones debemos mantener de los dos tipos, cortos y largos? Algunos me preguntan, ¿el de vidrio sirve? A mí han llegado microondas con fusibles de vidrio y trabajan bien. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el original es el que viene con cerámica, este que vemos acá. De pronto la diferencia puede ser en el casquillo metálico.
Este casquillo que traen los fusibles de vidrio son más endebles, son más delgados. Y el que viene original para el microondas es más grueso el casquillo. Esa es la única diferencia que yo les he notado. Pero usted monta un fusible de esos y te trabaja el microondas, porque el fusible dice que es 15 amperios. Y él te trabaja perfectamente. Porque mucha gente hace la pregunta, no, él trabaja. Pero yo acostumbro a meter mejor el cerámico para evitar garantías o alguna cosa. Siempre trabajar con lo mejor. En algunos microondas aparece otro fusible. Este fusible viene en la línea alta del transformador. Este fusible viene un valor de 5.000 voltios a 0.65 amperios. ¿Qué microondas lo traen? Wilpon, General Electric y en algunos Electrolux. Pero de 20 marcas, apenas son como tres marcas que lo traen. Entonces muchas veces, a veces se daña y uno lo puede omitir, porque los otros microondas tampoco lo traen. ¿Por qué lo colocan? Porque como sabemos, las normas en Estados Unidos, Wilpon y General, son líneas americanas, y ellos son muy estrictos con la seguridad. Ellos siempre están haciendo que los aparatos sean más seguros. Si lo consigue, lo puede cambiar, o si no, lo puede omitir, no tiene ningún problema. Yo lo he omitido. Y el microondas trabaja perfectamente. Vamos a hablar del filtro EMI. Este filtro EMI viene en donde entra el cable de la alimentación. Ahí viene el fusible montado también. Este filtro EMI no se daña. Yo en 20 años que llevo trabajando microondas, nunca me ha tocado cambiar un filtro. El fusible sí me ha tocado cambiarlo. ¿Qué es lo que hace este filtro? Este filtro lo que hace es todos los electrodomésticos que tienen bobinas. Como el microondas tiene transformador, la licuadora. No sé si se acuerdan hace años que la abuela o mi mamá prendía la licuadora y empezaba el televisor a líneas a franjas, a añadirse la imagen. Era porque los elementos que tienen bobinas siempre tienden a devolver ruido a las líneas. ¿Y cómo se ve? ¿Se ve significado ese ruido en las líneas? El voltaje se cae. Por ejemplo, cuando usted prende un microondas y usted midió el voltaje en el toma y le dice 218. Cuando usted lo prende, él tiende a caerse por ahí a 214. Entonces el ruido lo que hace es tumbar el voltaje en el toma. Inclusive en las empresas manejan dos tipos de contadores. Manejan contadores de activa y reactiva. La reactiva es para los motores. Porque ese ruido que vuelven a las líneas, tienen que poner al generador en la hidroeléctrica a trabajar más fuerte porque tumba el voltaje. Entonces eso lo controlan las empresas. En las casas no colocan eso porque nosotros no manejamos mucha, o sea, muy, muy gran cantidad de motores. La licuadora la prendemos un minuto o menos. El microondas un minuto. Entonces no se ve reflejado mucho ese ruido en la línea. Entonces este filtro EMI, como le decía, lo traen General, Wilpon y algunos Electrolux. Son productos americanos, pues los que más lo traen, pero la mayoría de las 20 marcas, pues hay 18 no lo traen. 17 más o menos, perdón. Ahora lo veremos en la mesa de trabajo y cómo se chequea. Tenemos los bimetálicos. Los bimetálicos en el microondas vienen ubicados, uno en el magnetrón, que es el elemento que calienta, y otro en el chasis. El del magnetrón viene más o menos entre 110, 120 grados centígrados. Y el del chasis, 160, 190. ¿Qué función cumplen estos bimetálicos en el microondas? Estos se los colocan para que el usuario no se exceda con el microondas. En alguna clase que yo les di, les comenté, cuando uno va a comprar un microondas, el promotor en el centro comercial, no, eso sirve para hacer pollo, pizza, y eso le mete, no sé, el cuento y usted cree. Los microondas no son de trabajo largo, 4 o 5 minutos. Usted prende un microondas 1 minuto y el magnetrón ya no lo puede tocar con la mano porque lo quema. Entonces, estos bimetálicos lo que hacen es que cuando el usuario se ensaña con el microondas, se dispara y se apaga. Aquí me han llamado varias que no, que es que se me apagó el microondas. ¿Qué está haciendo? Y que un pollo ya 40 minutos prendió el microondas. Entonces se le apagó. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que esperar que se enfríe para que le vuelva y le prenda. Fernando, una pregunta muy Sí, rápida. Pero dime. los que tienen en los negocios, en las cafeterías, en las panaderías, en los restaurantes, que esos prenda y ponga y ponga y quite y ponga porque no se disparan. Vea, muchas veces, ¿qué pasa? Hay microondas que no traen el bimetálico del magnetrón, que es el que calienta más.
sino es del chasis. El del chasis es muy difícil que se dispare, porque tendría que calentarse todo el chasis del microondas. Entonces hay microondas que no traen el del magnetrón, y ese microondas aguanta el maltrato que usted quiera. O sea, para un negocio, muchas veces un horno microondas grande y que no tenga el bimetálico en el magnetrón, porque lo necesitas para estar calentando constantemente. Ya el cliente tiene que estar sometido a que si se le daña, tiene que mandarlo a arreglar, cambiar el magnetrón, pero le va a prestar la función, costo-beneficio. Entonces pasa eso, algunos no lo traen. Ah, ok, gracias. Listo, bueno. El chequeo, ahora lo vemos, se puede chequear con multímetro o con lámpara serie, él va a marcar continuidad. Y si tiene dudas, pues lo puede calentar con una candela y mirar que dispare. Por lo general no fallan mucho. Yo las fallas que he encontrado en estos tipos de bimetálico, más que todo en el del chasis, es que como se afloja una de las terminales y empieza a hacer falsos contactos y se recalienta y se quema la terminal y quema el alambre. Entonces el microondas no va a prender. Esa es la única falla que he encontrado pues en esa parte. No lo he encontrado ni abiertos. Tenemos el bombillo o la lámpara. Pues el bombillo utiliza para que el usuario vea que está, si está volteando el plato, si se está, para que mire internamente en el microondas. Estos bombillos vienen de 20 a 30 vatios y tampoco se dañan mucho. Yo sí en mi vida sí he cambiado 4 bombillos, es mucho. Desde el 93 que llevo trabajando electrodomésticos, no he cambiado mucho bombillos. Tienen un filamento muy fino y como trabajan tiempos cortos, lo mismo que el ventilador, 1 minuto o 2 minutos, entonces no tienden a dañarse tan fácil. Tenemos el ventilador. ¿Cuál es la función del ventilador? El ventilador lo que hace es, el magnetrón se calienta y tiene unas aletas aquí. Esas aletas es para disipar el calor, pero necesita quien le ayude a hacerlo circular. Entonces el ventilador se encarga de hacer circular ese calor que se acumula ahí para que el magnetrón pueda liberar un poco de temperatura. Esos ventiladores tampoco fallan. Yo no he cambiado el primero hasta ahora en un microondas. Porque ustedes saben que los ventiladores van para trabajar tiempo largo. Hay ventiladores que los prenden un mediodía y no se dañan ni nada. Entonces, esto son trabajos cortos. 1 minuto, máximo 7 minutos. Entonces, el trabajo muy, muy liviano para ellos. Tenemos el motor de giro de plato. Este motor sí tiende a dañarse. ¿Por qué? Porque la gente riega líquidos y no seca. Entonces se va oxidando el motor, toda la carcasa. Este motor puede venir a 21 voltios, 23 voltios y 120 voltios. Entonces ustedes me preguntarán, ¿yo lo puedo chequear con la lámpara serie? Porque mire que la lámpara serie me entrega las puntas 120 voltios. Se puede chequear, pero un chequeo rápido. No lo va a dejar ahí 2-3 minutos. Lo puede chequear 3-4 segundos y mirar si el motor tiene fuerza. Este motor, cuando uno lo pone a funcionar, uno no es capaz de pararlo con la mano, no es capaz de pararlo. Tiene una fuerza impresionante y da de 2.5 a 3 vueltas por minuto. Si de pronto lo tienen, hagan la prueba y verá que no es capaz de pararlo con la mano.